Sí, bueno, hemos introducido desde la Secretaría de Energía una nueva ley de energía el viernes. En Consejo de Ministros, la cual ha sido, fue discutida y aprobada, y la presidenta el sábado la envió a través del secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, para el Congreso Nacional, ¿no? Esta ley tiene tres capítulos, pero se divide en dos partes fundamentales, ¿no? La primera parte de la ley va destinada a declarar como un bien público de seguridad nacional y un derecho económico y social el servicio de energía eléctrica. Va orientada también la primera parte a atacar los problemas urgentes, críticos, dramáticos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del subsector eléctrico, ¿no? Primero se declara, hay una declaratoria de emergencia, se ataca el problema del contrato de EH, habla en los artículos 4 y 5 de la renegociación de contratos, habla también de la una auditoría integral con la participación de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, habla del pago de mora a generadores y en general aborda la problemática actual, ¿no? Y la segunda parte de la ley básicamente es una reforma de 10 artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica. Los artículos reformados son el 1, el 3, el 5, el 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29, que básicamente es una reconfiguración de la dinámica de los actores del subsector eléctrico, volver a traer el Centro Nacional de Despacho, lo que se con la ley general se le había denominado operador del sistema, ahora vuelve a ser lo que fue el Centro Nacional de Despacho, y de esta forma la garantía del suministro eléctrico y la forma en que se despacha va a estar bajo la égida de la ENE, ¿no? Entonces esas serían las dos partes fundamentales de la ley. ¿Esta ley viene desplazada la ley? ¿Esta ley viene a desplazar la actual? No viene a desplazar la actual, no, solo es una reforma de 10 artículos, es un complemento que básicamente declara como derecho económico y social, el derecho humano, el servicio de energía eléctrica, y le da el componente humano, ¿no? El problema de la Ley General de la Industria Eléctrica pasada es que no tiene el componente humano, ¿no? Es una ley hecha para los mercados. Esta ley coloca, pone en relieve al ser humano y a la sociedad y al derecho que tienen al suministro de energía eléctrica. ¿Qué revisión le harán al contrato de la EH? ¿Qué revisión le harán al contrato de la EH? ¿Renegociación de contrato y también EH? ¿Qué figura en esto? Lo que plantea la ley es que ya se presentó una demanda el viernes pasado contra EH. Nunca se había hecho, nunca se había presentado una demanda por parte del Estado contra la EH, y esta vez se está planteando esa demanda por considerar lesivo el contrato desde su origen con el Estado, ¿no? Toda la relación desde el origen del contrato EH ha sido lesiva y presenta vicios de nulidad, y bajo esa parte que se está demandando, ¿no? Es muy prematuro saberlo porque hay un entramado, hay una maraña legal muy fuerte. Recordemos que EH tiene presentadas ya 5 demandas contra el ENE que ascienden a un monto de 5.500 millones de lempiras, y tienen una demanda internacional presentada contra el Estado hondureño en Seattle, en Washington, por un monto de 527 millones de dólares, ¿no? Entonces hay toda una maraña legal, pero nosotros estamos claros que ese contrato es lesivo para el interés público y que desde su origen presentó componentes. Ministro, la renegociación de los contratos con las energías o con los generadores, ¿cómo va a quedar? Es una reforma. La renegociación inicia hoy a las 4 de la tarde en Casa Presidencial. Vamos a hablar por tecnologías. Hay 28 contratos que son los más complejos, que corresponden a la tecnología solar, eólica y térmica. Entonces nos vamos a enfocar primero en esos contratos. Lo que pasó en el 94, ministro. Pasaríamos otra vez lo que pasó en el año 94 con la crisis energética. No, estamos planteando un reperfilamiento de la deuda para mejorar el flujo de caja de la empresa. También se está hablando con países cooperantes, y recordemos que hubo una reformulación del presupuesto general de la República que
también dota de algunos recursos a la empresa, ¿no? Sin embargo, hay que plantearse cómo vamos a honrar esas deudas, pero sí se le garantiza a los generadores que lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuánto es la deuda concretamente? Anda rondando como 14 mil millones de lempiras actualmente, y es con la mayoría de generadores que le proveen servicio, que inyectan al sistema interconectado nacional, ¿no? ¿Cómo se podrían reorientar estos contratos a beneficio también del Estado, ministro? Tiene que ver, básicamente, el punto de negociación central son los precios, el costo de la generación y los precios monómico, o sea, el costo fijo más el costo variable en los contratos. Ministro, ¿en este caso va a contratar el Estado de AEH, entonces, según lo que está planteando? Sí, ya la demanda ya se presentó, nosotros ya presentamos una demanda y se va a seguir analizando si se van a presentar más demandas, ¿no? Porque, como dijimos, el contrato es lesivo desde su origen, ¿no? La abolición de la denuncia que los vistas fueron a Colombia se va a hacer la abolición para que contrataran esta empresa. Ministro. Lo de Colombia, ¿cómo? La denuncia que usted hizo, que hondureños fueron a Colombia para que intervinieran y tuvieran el servicio de esta empresa. Lo que nosotros estamos planteando es que, debido a las conversaciones que hubo con los altos directivos de AEH, hay cosas extrañas, nebulosas, desde la conformación del contrato, ¿no? Entonces, lo que se está planteando en la nueva ley es justamente una investigación profunda de qué fue lo que sucedió, ¿no?